jump. Ya paren su cotorreo, ¿no? Ya, ya mejor que empiecen las supercarreras número 9. Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Estamos vuelta en las supercarreras número 9 y esta vez se estarán preguntando, pero no mames, eso no es una carrera. Pero sin embargo, les tenemos una sorpresita al final que se la estamos spoilando desde el principio para que ustedes se entretengan muchísimo más en las supercarreras y en las superpartidas. Bueno, ya bien dicho esto, sin más, nos vamos a la supercarrera número 9, número 1. No sé por qué dije eso, pero bueno, vámonos. ¡Órala! Y en la primera partida tenemos una carrera de motos que me ha parecido muy bien. La verdad es que está bien desarrollada la partida. Ya no vamos a poner nombres a las partidas porque ya me he quedado sin nombres. Y si ustedes quieren titularlo, me lo dejan por los comentarios el nombre y el número de partida. Y la verdad es que esta partida, la parte penúltima de ella, te pone a pensar y a estar muy cauteloso en la zona que tienes que pasar. Porque yo se los pongo en cámara rápida, pero es que la verdad me he tardado un buen rato y he estado medio tenso ahí, pero la verdad me gustó muchísimo. El final es un poco cagalón, pero está muy bien. Nos vamos a la segunda partida con esto. Y en la segunda partida la hemos jugado doble vez. Esta primera vista que les dejo de, pues, mi prosticidad que tengo, ¿no? Aunque no agarra el punto. Pero sin embargo, después la jugamos nuevamente y nuevamente nos salen los saltos mucho mejor, porque en la primera partida no me habían salido muy bien. Y esta partida lo que tiene es un margen de error nulo, ya que si no haces bien los saltos, puedes quedar en último o hasta sin terminar la partida. O sea, ha estado muy bien los saltos, están bien competidos cuando hay buenos competidores, claro. Y después de la partida, el salto de la victoria es este. Ya que si no lo agarras bien el salto, te vas de lado y el otro compa te arrebasa. Literalmente. Pero no literal, sino que te arrebasa y te gana la partida. Así sin más. Y está muy bien la partida, por eso se la recomiendo. Y nos vamos a la partida número 3. Y en la partida número 3 empezamos desde el principio con cierta prosicidad. Nos estábamos chingando unos a los otros. Yo estaba abriendo el marcador desde el principio, bombardeando a los demás güeyes desde cierta distancia. Y al final de cuentas, el que acabó resultando herido fui yo, porque el karma atacaba una tras otra vez, tras otra, como se lo estoy mostrando. O sea, no podía pasar de esa zona. No podía, no sé qué pasaba conmigo. No podía, estaba en primero, luego en tercero, luego hasta cuarto. Hasta que por fin no pude terminar. No, sí la terminé, pero es que el karma era tanto que no podía pasar la partida. Hasta que ya todos habían pasado la zona esta, yo pude pasarla. Hasta ese entonces, no tenía nada que hacer. Pero bueno, ya que nos vamos a la partida número 4. Y en la partida número 4 era la misma candaleta, o sea, era el mismo desmadre, era el mismo castramiento, era el mismo karma. O sea, nos estábamos reventando los unos a los otros. Ahí yo estaba impidiendo el paso de este güey que la verdad, no manches, hizo que lo madriara casi toda la partida. Es una partida muy extensa, tiene un mapa muy grande y que, o sea, es una pasada esta partida. Lo único que no me gusta es que duró mucho, pero lo que duró me gustó demasiado y que la verdad, pues nos estábamos chingando los unos a los otros. Parecía que era una partida de muerte, no de carrera. Simplemente con ponerle el GTA te diviertes uno y con los demás. La mera verdad, está muy bien esta partida. Como les vuelvo a repetir, nos estábamos chingando al güey de blanco, que es, también tiene un canal de YouTube que os lo voy a dejar por la descripción del video. Lo estaba reventando al mando poder. O sea, aunque me muriera yo, lo estaba reventando. O sea, no tenía nada que hacer contra mí. En cualquier oportunidad que se me presentaba a mí, lo estaba reventando, muerte tras muerte. O sea, estuvo muy chingón. Casi nunca me reventaron a mí. Fue lo más importante de todo. Y esta partida se merece un likezazo para esto. Y en la siguiente carrera, pues no pongo de fondo porque no se los quiero spoilar. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Es una carrera que
Los primeros siempre van a ser los primeros y los últimos siempre van a ser los últimos. Parece funny moments estas supercarreras, pero no lo son. Así que ustedes vean. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What the f- ¿Qué? Mira quién se le va a salir primero. El Tito. Oh, hijo de puta. Ey, no seas puto. Vas a mamar como quieras, chema, cocinado. Y te quedas por puto. ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste ya? Ey, no puedo salir. No puedo brincar. No podemos brincar, güey. No podemos brincar. Y toda la partida se trató de eso, de que no se podían salir del mecánico. Nada, no es cierto. También tenía una rampa media extraña que no la pude pasar yo desde un principio, aunque fui el primero, no la pude pasar. Ya saben, he dicho que siempre los últimos sean los primeros y los primeros sean los últimos, pero en este caso resultó eso, no lo pude pasar, no sé por qué. Ya cuando se complicaron las cosas llegaron aquellos güeyes y menos lo pude pasar. Lo más extraño de esta carrera GTA era de que se trataba de un looping y ni en cuenta nosotros, con lo de mecánico fuimos felices, felices y la mera verdad, o sea, está muy bien la partida desde un principio y ya luego se pone media complicada, pero sin embargo le damos un like a esta partida. Y ya nos vamos a la partida número 6, ya sin tantos güeyes, ya nomás uno contra uno, nos estábamos debatiendo un amigo y yo, y esta partida se me hizo muy rara ya que estábamos en la Feria de los Santos. No sé qué pedo con el creador de esta partida, pero hizo que hasta nos fuéramos en la Rueda de la Fortuna, tanto así. O sea, no tenía nada que ver la Rueda de la Fortuna con unas carreras, pero sin embargo, la quiso hacer. Pero bueno, ya que, viendo todo esto, pues, así es la partida, simplemente dar una vuelta por la Rueda de la Fortuna, no mucho que ver, algunos saltillos por ahí, algunos saltillos por allá. La partida está muy cortita y me gustó algo, pero sin embargo no me alcanzó a agradar del todo. Ay, hijo de la chingada, desgraciado Tito. Y llegamos a la partida que todos querían saber, la partida muerte por equipos que está en el aire, llamada Sky Fight, bro. Es algo muy, muy, no es algo, es muy trolera esta partida. O sea, no puedes andar por un espacio de la zona en que está cubierta. La verdad está muy bien. Con bastante gente se puede trolear uno más, pero si es con amigos, pues un poquito más, no sé, como un poquito más de interacción, algo por decirlo. Está muy bien la partida, simplemente que hay muchas muertes con nosotros, somos unos retards, ya lo sabemos. Pero es que nos disfrutamos demasiado esta partida y sin embargo no ocupamos mucha gente en sí. La verdad está muy bien, se la recomiendo demasiado. Hay muchos fails con nosotros. Nos seguimos muere y muere. No llegamos a una sola muerte. O sea, él al final ganó, pero es que fue por mínimo, fue una sola muerte. Nos estábamos aventando al vacío y eso no estaba nada bien. Estuvo muy buena la partida y me frustré demasiado que intenté golpear hasta que se murió el compa y no lo podía resistir. O sea, la emoción de matarlo. ¡Yay! Está muy chida la partida. Y pues eso ha sido todo por hoy, amigos tuberos. Como todos los videos les recordamos, suscribirse al canal, compartir el video si les ha gustado, darles like que nos apoya demasiado, seguirnos por Twitter, que es la página en donde vamos a estar, la red social en donde vamos a estar con interacción. Y pues bueno, hasta aquí el video, esperemos que les haya gustado. Teneto118 se despide. Todavía veo las muertes y no me la creo, en serio. Todavía no me la creo. Hasta la próxima, Teneto118, fuera.